Bueno, hoy vamos a... Para unos son las danzas, para otros son las comidas, para otros son los acontecimientos astronómicos, para otros son pues las fechas del Nibiru, para otro es el sol y esas cosas. Y están entretenidos en eso. Y van a sus iglesias, claro que sí. Pero no están viviendo la vida piadosa. Pero no solo eso. Es que no están haciendo lo que el apóstol Pedro les dijo. Porque si estas cosas abundan y están en ustedes, no dejarán estar pendientes de Nibiru. No dice eso. Si estas cosas, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, etcétera, están en ustedes, no dejarán estar, les van a ayudar a estar pendientes de cuando venga el anticristo. Dice eso. No. No, bueno, les va, si ustedes practican estas virtudes y frutos del Espíritu Santo, eso les va a ayudar a estar pendientes de las danzas, de las comidas, de los bailes, de las conferencias, de los viajes, de la luna, de la astronomía, del sol, de los tsunamis. Por Dios, por Dios, en eso están ustedes, en eso están ustedes. No dice eso. Dice el apóstol Pedro lo que dice todo el Nuevo Testamento, con un gran énfasis, lo dice en todo el Nuevo Testamento. Aquí lo va a decir de esta manera. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo enseña. Usted oye hablar muy poco de la persona de Jesús y su obra, su naturaleza y después su obra, son dos cosas. Muy poco en los púlpitos, se habla muy poco. Un día se habló de que somos pecadores, de que Jesucristo es el Salvador, Él es bueno, es Dios, está desesperado porque creamos en Él, porque Él está muy solito en el cielo, y ya está. A partir de ese día y de ese momento, ya los temas todos cambian. El infierno, las cuevas de en el Hades, las tinieblas oscuras que hay allá abajo en los abismos, el diablo, cuántos cuernos tiene, si tiene rabo o no, los que están allí, eso derivan a esos temas y se olvidan del Señor. Pero el énfasis de la Biblia es aumentar día a día, semana a semana, año tras año, todas aquellas cosas que podemos conocer de la persona y la naturaleza del Señor, por una parte, y por otra parte, todo lo que se puede conocer sobre la obra en sí misma de salvación en la persona de Jesús desde antes de la eternidad. Hay material para eso en la Biblia. Sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Eso no lo están haciendo. Muy pocos, cuatro gatos lo hacen y cuatro son los que van a entrar. Los demás no están en eso. Como decía Pablo, que era un gran teólogo, como hemos dicho ya, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo Jesús, es decir, conocer de Él, quiero, decía él, quiero saber más de Él, quiero saber cosas de Él, eso es lo que me mantiene firme, me mantiene firme. Hombre, Pablo, pero un hombre como tú que eres un gran teólogo, nadie sabe más que tú de estas cosas, te vas a poner con eso ahora, como decía aquel de allá, dice, te vas a poner con eso ahora, no hombre, hazte tu tatuaje. ¿Te vas a poner con esa, Pablo? Sí, me voy a poner con esa, ¿sabes por qué? Porque si yo no hago eso, puedo venir a ser desechado. Habiendo sido heraldo, como dice en 1 Corintios, ¿no? 9. Habiendo sido heraldo para otros, yo voy a venir a ser desechado. Pongo mi cuerpo en disciplina. Por cierto, que ahí está hablando Él. No estoy haciendo la exégesis de eso ahora. Lo digo como referencia. Pero voy a agregar algo más, muy importante. Él decía allí, no sea que yo venga a ser desechado. Desechado de, dice, bueno, de los galardones. ¿Dónde hay un tema como ese de los ser desechado de galardones en la Biblia? ¿Dónde está? No, es que fue desechado de los premios. No, desechado en el juicio. Fue desechado, sería desechado. Y él se previene. Dice, no, yo disciplino mi cuerpo. Hombre, por un premio. No, por un premio no, por la salvación. En todo el contexto se está hablando de salvación.
Y en la iglesia primitiva, sorpresa para muchos, yo no recuerdo si fue Ireneo de Lyon o Ignacio, no, Ireneo, comentando este versículo, porque ellos en el siglo 1 y 2 comentaron la Biblia, a pesar de que todos estos autores sean cristianos o sean ateos, pero que se meten a ver, a averiguar lo que hay en este texto, que al final siempre terminan reconociéndolo, porque esto es historia, Sepan, los que no lo saben, en la universidad, cuando entramos a estudiar en historia, este periodo de la historia, tenemos que venir al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento es histórico, Nadie lo niega. ¿Quién niega la Biblia y la veracidad histórica de la persona de Jesús? Histórica, ¿Quiénes lo niegan? Los ignorantes. Pero te vas a una universidad, te vas a profesores de doctorado en la universidad, en historia, en la cátedra de historia, y nunca niegan al Señor, como personaje histórico. Pero todos estos que forman parte a veces de la iglesia, también cristiana, lo niegan. Yo digo, bueno, mira, ni los ateos niegan la historicidad de Jesús. Y tienes tú y la niegas. ¡Qué pifia, amigo! ¡Qué pifia! ¡Qué nivel! ¡Qué nivelazo! Sí, mucho. Nivelazo tremendo. Esgrimiendo el título. Que yo tengo los míos, como ustedes saben. Bueno, pues, eso. Entonces, bueno, pues regreso al apóstol Pablo, cuando él decía: todo lo tengo por basura con tal de conocer cada vez más. Pero ustedes no están en eso, están en otras cosas, distraídos. Ustedes han olvidado también, muchos, la mayoría ha olvidado la obra de Cristo, esta expresión, la purificación de sus pecados. Entiéndanla como está escrito también en Hebreos 10, la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo que purifica pecados? No es solo acordarse del día. Yo me acuerdo del 7 de enero del 97 que me convertí. Ah, sí me acuerdo. No me olvido de la purificación de mi pecado. Ya me acordé. Bueno, ahora sigo con Nibiru. No, hombre, no. Infantiles. No sean infantiles, por Dios. Bueno, entonces, eso es lo que ellos... Ese es el problema. Y tienen que volver. Tienen que volver otra vez a hacer lo que el apóstol Pedro, en este caso, les está pidiendo. Hagan firme, recuerden el llamado, recuerden la vocación, recuerden lo que pasó en sus vidas, recuerden lo que ha costado la salvación de ustedes. Pongan sus ojos en Cristo Jesús, aumenten su conocimiento, dejen otros temas, dejen la filosofía. A los cristianos les encanta esto, ¿no? De la filosofía y la fraseología. Se ha puesto más de moda ahora la fraseología, de lo que dicen los doctores, que de los que los versículos bíblicos que deberían ser esgrimidos, ¿no? Ahora, por todas partes, las frases que dijo este, las frases que dijo el otro. Eso es lo que pone en evidencia la terrible apostasía en lo que estamos, en la que estamos instalados. Sí, ya no son versículos, ahora es las frases de este señor, las frases del otro, el mundo de la fraseología cristiana. La deriva, cómo se van, la deriva aumentando cada vez más, ¿no? Empieza así poco a poco, la deriva, la toman, pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, a los 30 años ya están así. Eso no sucede en un año, ni en 3, ni en 4, poco a poco, suba poco a poco, Dejar minar la vida es algo que se hace a lo largo, en algunas personas, en 5 años, tienen la vida completamente minada de herejías, de corrupción. A otros les toma más tiempo, 10 años, a algunos 20 años. ¿Se puede caer de un sitio donde no estás? Puede caer porque está todavía en el llamado y la elección. Pero de ahí se puede caer. Lo está diciendo la Biblia. Pero es que lo está diciendo el apóstol. Lo dice Pablo. Pero es que lo dijo el Señor. Es que esa es una doctrina bíblica. Quien primero habló de eso, en el Nuevo Testamento, no el primero, pero en el Nuevo Testamento, cuando vamos a estudiar esta doctrina, a buscarla, la encontramos en la boca del Señor. La encontramos en la boca, en los labios del Señor. Te quita esto. Quita tus ojos.
corta tus ojos, corta tu mano, es necesario. Es mejor que cortes eso. No sea que caigas. Caer, sí señor, que caigas. Esa es una doctrina bíblica. Ese vocablo, búsquenlo en Mateo, dicho por el Señor. Y cuando el Señor habla de no caer, inmediatamente dice, para que no seas echado en el infierno. No corten eso. Respeten la gramática, ya que tanto hablan de gramática. Sí, sí. No, vamos a leerlo. Creo que eso está en Mateo 5, donde Jesús presenta el concepto, presenta los vocablos griegos que se utilizan, los originales en griego, desde los cuales se traduce a nuestros idiomas con el vocablo castellano caer, son diferentes, hay dos o tres, pero siempre significan eso, con sus matices, pero significan caer. Ahora bien, es necesario decir que el significado del vocablo caer, tanto en la persona de Jesús, en sus mensajes, como en Pablo, como en Pedro, el significado semántico de ese vocablo, el que sea, pero que siempre se traduce por caer, el significado no lo da la misma palabra, como ya dijimos en los vídeos anteriores, cuando hablábamos de que estos profesores de griego son eso, profesores de griego, gramática griega, ojo, no son filólogos, porque si no harían bien la exégesis. Bueno, volvemos entonces a Mateo 5, como la vez pasada, para ver esa palabra caer que nos ocupa en este momento. Sí, Jesús en el versículo 29 del capítulo 5 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo acaba de decir, te es ocasión de caer. ¿Quién presentó ese concepto? Antes de los apóstoles, el Señor lo presentó. Caer significa caer. ¿Quién puede caer? ¿El incrédulo cae? No cae. ¿De dónde va a caer si él no es salvo? ¿El visitante de dónde va a caer? De ningún lado, porque el visitante es visitante, no es salvo. La familia, la esposa, el esposo, el hijo, el nieto, el padre, el papá, la mamá, ¿de dónde cae? De ningún lado, porque no son salvos. Aquí no se está hablando de visitantes. Tanto Pedro como el Señor y el apóstol Pablo, al cual no vamos a citar hoy, están hablándole a creyentes que pueden caer. Tan pueden caer que el Señor les dice, si esto te es ocasión de caer, tu ojo, tu pie te es ocasión de caer, córtalo. ¿Para qué? Para que no seas echado en el infierno. Tú no tienes que ser echado en el infierno, pero si tú, por tu ojo te es ocasión para pecar, aquí dentro en tu cabecita, vas a caer. Eso no se va a notar. En la mayoría de los casos no se ve ahora. Se verá en el día del juicio. Como aquellos que querían entrar directamente al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero, ¿no? Muy campante por allí para adentro, ¿no? Y yo soy evangélico. Y el Señor le dijo, alto ahí. Señor, en tu nombre, no entra hacedores sin ley. Señores, lean la Biblia. Créanle a la Biblia. No a sus doctores, ni a sus maestros y a licenciados. Tengo mis títulos, no los voy a volver a escribir. Créanle a la Biblia, tal cual te la encuentras, tal cual. Así que el concepto de caer, ya lo había dicho el Señor, no en una definición, sino en una descripción como la que hace aquí. Y el apóstol Pedro no hace otra cosa más que decir lo mismo. Es que Pedro,
tiene ese concepto en su mente. ¿Por qué? Porque en primera de Pedro lo dijo también. Estos son los que caen. Utiliza tres veces el vocablo caer, traducido a nuestro idioma castellano, caer, pero en el original son tres vocablos diferentes, pero que se han de traducir por caer, porque el contexto lo exige. ¿Por qué? Porque cuando él dice que estos, que son creyentes, llegan a negar doctrinas importantes de la Biblia, caen para condenación de ellos mismos. ¿Y por qué lo dice? Porque no estaban condenados, pero ellos caen, han caído para condenación. Se condenan, señores. Sépase que el infierno está lleno de creyentes y cristianos que nunca quisieron escuchar ni obedecer a quienes tenían que hacerlo. Así que corrijan ustedes mismos a sus doctores, licenciados, bachilleres, pastores, diáconos, sacerdotes. Corríjanlo. Pídanle que por favor prediquen la palabra de Dios y se dejen de todas estas modernas doctrinas heréticas que han entrado en la iglesia. Y cuidado con los mesiánicos, porque están condenados junto con el diablo por haber negado la deidad del Señor y haberlo convertido en un hombre divinizado, en un semidios, prácticamente. Tan es así que en primera de Pedro, búsquese, allí se dice, es una cita que hace Pedro en el capítulo 2, hace una cita en el versículo 8 y dice, bueno, hablando de Jesús, la piedra viva y este tema, ¿no? Y llega a decir el apóstol Pedro en el versículo 8, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Cuál es el concepto para ellos de caer? Hace caer a una persona. Esta es una doctrina también que está por toda la la Biblia, ¿sí? Por toda. Esto de piedra o roca que hace caer, ya lo dijo el mismo Señor en otro sitio, ¿no? Pero bueno, nos quedamos aquí. Dice, predica piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Cuántos creyentes tropiezan en la palabra? Porque no pueden aceptar la verdad, siendo desobedientes. Son desobedientes. ¿Por qué? Porque ellos tenían que obedecer. Es posible que hayan estado obedeciendo durante algún tiempo. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo, como hemos leído en 2 de Pedro capítulo 1. No lo vamos a repetir ahora. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a la condenación. Esa palabra, búsquese la cita, está a pie, búsquese la cita, ¿es destinado a qué? A la condenación. Están destinados. ¿Sí? Pero no tenían que ir allí. No tenían que ir allí. Pero ellos tropezaron en la palabra de Dios sin necesidad. Como dice el mismo Evangelio de Lucas, el Señor, hablando Dios, dice que rechazaron los designios de Dios que Dios tenía para con ellos. Los rechazaron. ¿Cuál era el designio de Dios? La salvación. Y el Señor se queja. Dice, el designio que yo tenía, que teníamos para ellos, que era la vida eterna, la salvación, la desecharon. Designio. Destino. Pero han entendido mal todo este tema de la destinación y predestinación. Y con una mente muy corta, se quedaron en aquello de, yo soy destinado ya. Señor, el tema de la predestinación no solo es muy antiguo, del siglo I, mucho antes de Cristo, sino que es un tema un poco más complejo que eso. Bueno, es por eso el apóstol Pedro les dice, procurad hacer firme, pues haciendo estas cosas, las que había mencionado él anteriormente, repito, el amor, la fraternidad, el conocimiento, la piedad y todos esos atributos, esas virtudes que están en los versículos 5, 6, 7, si hacen esto, si abundan en esto también, no caeréis jamás. Para que no caigáis de ahí. ¿De dónde? ¿De la salvación? No. Hemos de ser bíblicos. No caer de el llamado y la elección que tienen. Porque
a los calvinistas y a los y a estos que van poniendo solo la pieza del puzzle de Juan 3:16, no ponen sino esa, las demás piezas no las ponen, porque claro, si ponen esta pieza, el andamio se les cae, la estructura del edificio se les desmorona, porque lo que está diciendo es que son creyentes. Entonces, pongan las otras piezas, pónganlas todas, como estamos viendo aquí. No caeréis jamás si hacen esto. Entonces, ¿de dónde no se cae? No se cae del llamado y la elección. A estos de Juan 3:16, vuelvo con la idea, les gusta decir no caer de la salvación. Ah, pero nunca fueron salvos. Un momento, no está hablando de salvación, ni está diciendo que nunca fueron salvos o que son salvos. Está diciendo que fueron llamados y elegidos, y es de ahí de donde caen. No me lo cambies, no me cambies la fraseología de la Biblia, que es lo que les gusta hacer para poder manipular. Así manipulan. A veces lo hacen conscientemente y otras veces no, lo hacen inconscientemente. No me cambies la frase, ni las palabras, ni los términos. Déjalos como están. Crean a la Biblia tal cual se la encuentran. Estoy hablando solo a cuatro gatos que aman la verdad. Los demás no, los demás quieren otras cosas. A nosotros no nos interesan esas personas. Y voy a terminar demostrando que estas verdades, por ejemplo, están en el Evangelio de Juan, capítulo 15, la vid y los pámpanos. El que en mí no lleve fruto es cortado. Ahí está, se corta. Tú saca tu ojo, córtalo, porque el Señor también aplica esa misma operación de cortar, ¿eh? Pero lo hace con nosotros cuando no llevamos frutos. El que en mí, esa expresión en, tiene un gran significado teológico. No solo es una esa expresión, ese vocablo en, es un vocablo con un, no solo es una preposición, sino un vocablo que implica una relación, tal y como se usa en la Biblia en muchos lugares. En esta oportunidad, allí en Juan 15, es el que en mí. Hay otras expresiones, yo en Dios y Dios en mí, decía el Señor, el Espíritu Santo en. Bueno, es una expresión con un profundo significado teológico que he dicho en una palabra o un aspecto de ese vocablo, que es más que una proposición, repito, implica una relación y una pertenencia. Implica una pertenencia. Cuando Jesús decía, el que en mí no lleve fruto, es porque eso, ese pámpano, ese pámpano ha de llevar fruto. Ese pámpano es una persona, es un creyente, no importa. Estos señores dicen que es una metáfora, no quiere decir nada. Claro, siempre terminan igual, ¿no? Porque al final de esta metáfora se dice que el que no lleve fruto es cortado. Eso no les gusta porque contradice el sistema teológico no exegético de la reforma, de los calvinistas. Claro, entonces dicen que es una metáfora y ya no dicen más nada. Deberían ustedes preguntarle, bueno, de acuerdo, es una metáfora, claro, es evidente que es una metáfora, pero ¿qué significa la metáfora? ¿Cómo explica usted? Porque es clarísimo que el pámpano sois vosotros, dice. Y de vosotros, que tiene una relación conmigo, no lleve fruto, lo corto y lo echo en las tinieblas de afuera. Incluso han llegado a decir que eso de las tinieblas de afuera no es el infierno. Lo he leído en un comentario. En un comentario que se supone que debe ser serio, pero claro, amigo, a ver quién se quita de encima a una denominación. Y cuando tú comes de ella, eres capaz de torcer la Biblia, sí, señor. Por eso el Señor tantas veces dijo, el que agregue, yo le agrego a la palabra. El que le agregue a mi palabra, yo le agrego las plagas. Y el que le quite, el que le quite a mi palabra, yo lo quito a él del libro de la vida. No, él es salvo, es un traductor, es un escriba, es un filólogo, es un editor. Lo quito, porque ha quitado a mi palabra. No le agregues, no le quites, y si algo no lo sabes, no lo sabes. Entonces allí también en la vid y los pámpanos es una metáfora. ¿Y cuál es el problema? Es que la metáfora está negando la verdad que explica. Señores,
doctores, por Dios. No. Hacen lo mismo que después le critican a otros grupos que niegan la parábola del rico y Lázaro, que son juscelistas y helenistas. Dicen, eso es una parábola, el infierno no es verdad. O sea, así como lo ha enseñado la cristiandad durante 20 siglos, no es verdad. O sea, el infierno casi que no existe. El alma y el espíritu desaparecen. Eso queda por ahí en la memoria de alguien. No es real. ¿Por qué? Porque es una metáfora. Eso no... Pues, y se lo critican a ellos, a los helenistas y a los ruselistas. Pero ellos hacen lo mismo con... ¿Cuál metáfora? La de Juan 15. Dice, no, Jesús no quiere decir eso. Un creyente no puede ser cortado. Un creyente no puede ser echado a las tinieblas de afuera. No son coherentes ni consecuentes con el texto bíblico, sino cuando les interesa. Ojo, se les advierte, se les advierte. A mí no me tienen que poner manitas arriba. No estamos buscando esto, se los hemos dicho siempre. También hemos dicho que estos vídeos no los puede ver cualquier persona, porque se vuelven agresivos y en contra. Pero esos ya sabemos quiénes son. Esos son enviados del diablo, que quieren tapar la verdad. Y siempre decimos, estos vídeos son para los amantes de la verdad y la exégesis. Y esos son en el mundo cuatro. Son cuatro. Y estamos contentos con eso. Que esos cuatro lo sepan, para que no los engañen. Y si hay alguien a su lado que, al que él puede también advertir, lo haga. Esa es la misión que tenemos que tener en estos últimos días de los últimos tiempos, como hemos explicado en el video anterior. Los creyentes verdaderos, termino diciendo, han de leer la Biblia. Créele, hermano, créale a esto. Créale a esto. Tal cual está. Si su pastor, su obispo, sacerdote, por lo general, pastores, doctores, que les gusta decir, yo tengo tres, cuatro, sí. Hoy en día sí es posible. Antiguamente, para tener un título de doctorado, amigo, costaba mucho. Hoy en día no. Hoy en día hay títulos de doctores en todas las ramas, en todas las menciones, en todo, y todo el mundo lo tiene, sea ruselista, helenista, romano, sea wesleyano, presbiteriano, metodista, todos, en todas las denominaciones hay doctores en doctrina y en teología, como mínimo, como mínimo. Si su doctor se lo niega, usted crea lo que hay, lo que dice aquí. No se deje engañar, no se deje engañar, sea listo. Sí, sí, el reino es para los listos también, espiritualmente hablando, sí. El Señor siempre lo dijo, velad por vosotros mismos, no os dejéis engañar, a muchos engañarán. Ay no, el Señor me cuida. No, esa es tu responsabilidad, dijo el Señor. Esa es tu responsabilidad. Entonces, léela. Tu doctor dice otra cosa, no le creas, se la lee la Biblia. Aquí dice esto, doctor. Y después de que se lo lee, le dice, ¿y usted, doctor? ¿Usted, doctor? ¿Y por qué usted no cree esto? Porque eso no dice lo que quiere decir. Ahí está. Ahí está. Que Dios te bendiga. Usa la versión de Casiodoro de Reina. Y cualquier otra versión. Yo tengo, las tengo casi todas. 100, 200. Sirven, ¿eh? Sirven, te ayudan. Todas las versiones te ayudan. Casi todas, casi. Te ayudan a saber cuál es la verdad que está aquí. Y ocúpate de conocer al Señor. Ocúpate de conocer al Señor. Déjate de distracciones. Déjate de deleites y vanidades. El deporte. Los aviones teledirigidos. Los carritos, los cochitos teledirigidos. La playa. El pasatiempo, los vídeos, las series de vídeos. Carreras, esto, lo otro, infinidad de cosas, de distracciones, infinidad. Hoy en día, en esta época de total desarrollo cibernético, hay de todo. Déjalo, concéntrate en la persona de Jesús. Busca quien te hable de él, busca una iglesia donde se hable de Jesús. No de Juan 3.16. Ese señor de Juan 3.16 no va a salir de ahí y te va a distraer. Que te enseñen sobre la persona de Jesús. Claro, los otros temas también son importantes.
pero son temas accesorios. Son temas accesorios. Jesús, su persona, su obra. Y estás dependiente a la venida, porque estamos en la etapa final. Estás pendiente. Pero eso tenlo así de refilón. No te dediques a eso, porque no entras. Acuérdate de lo que dijimos en el video anterior, Lucas 21. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: el tiempo ha llegado, estamos en la venida del Señor. Hermanos, yo soñé, yo vi, he tenido una visión que quiero compartir. ¿Y qué dice el Señor allí a continuación cuando les dijo eso? Muchos vendrán en mi nombre, dijo, no los sigáis. ¿Lo sigues tú? Va detrás de ellos así, como una ovejita. Te condenarás. Lee la Biblia. Ora. Apártate hoy en día de todo lo malo. Casi todo es malo. Cumple con tu trabajo, tus 8 horas de trabajo. Lleva la comida a tu casa, a tu mujer, a tus hijos. Vete a la iglesia. Sirve a un pastor fiel. Un pastor que sea creíble. No que te esgrime títulos, sino que sea creíble. Es lo más difícil de encontrar. No hay. 1, 2. Y espera la venida del Señor, o tu encuentro con Él cuando te mueras. Y que el Señor te bendiga.